terremoto de 7.8 grados sacudió la costa de Ecuador, destruyendo a su paso puertos pesqueros, playas turísticas, docenas de viviendas, escuelas y hospitales. Se ha confirmado que 256 personas perecieron y hay más de 2.500 heridos en el sismo más fuerte en el país andino desde 1979. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó un decreto declarando una emergencia nacional de 2 meses. Mientras el gobierno ecuatoriano abre múltiples canales para recaudar fondos y bienes de socorro, la sociedad se solidariza y hace sus donaciones en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como en diversas iglesias en la capital Quito, el Parque de la Carolina y la cadena de supermercados Supermaxi. De acuerdo con las recomendaciones gubernamentales, la gente compra en los supermercados y dona principalmente mantas, agua potable, alimentos enlatados, medicamentos, colchones, ropa limpia y de manera voluntaria cientos de ciudadanos colaboran con las autoridades para organizar los productos donados para los damnificados. Atún, les entregué papel también sanitario, les entregué ropa y agua. Como que más les di. ¿Usted tiene amigos y pacientes en la costa? Sí, yo tengo a muchos amigos que yo trabajo con el equipo médico. Ajá. Y tengo amigos médicos que también han sufrido bastante. Se acabaron los consultorios de ellos. Wow, ¿cuál es la situación actual de ellos? Pues en el sur más o menos hay 200 muertos en la parte de la costa, en Manta. Puerto Viejo son los lugares más afectados. Según la Agencia de Gestión de Riesgos de Ecuador, 10.000 elementos de las Fuerzas Armadas han sido desplegados para ayudar a 3.700 habitantes. La policía y los bomberos nacionales se dirigen a las ciudades de Manabí, Esmeraldas y Guayas. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.